¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a Teogonía Universal. Un saludo para todos los que nos ven allá en España, en Barcelona, en Valencia y en Pamplona. Y un saludo especial para el señor Maldonado Villanueva, Lucio Maldonado Villanueva. Gracias por recibir nuestra señal allá en Orizaba, Veracruz. Fundamentadas en la frustración, el resentimiento social y en una ignorancia verdaderamente proverbial. Las fobias sociales siguen existiendo, aunque parezca increíble, en pleno siglo XXI, entre ellos la homofobia. Hoy, día 17 de mayo, es el día de la lucha contra esta lacra de la cultura humana. Para platicarnos de este problema que se agrega a casi un tercio de la población de la humanidad, me acompaña, como siempre, el padre Jesús María Besunarte. Padre, gusto Hola, verlo de nuevo, ¿cómo está? buenas tardes. Y bueno, iniciando en el tema, padre, antes que nada, ¿por qué existen estas fobias sociales? ¿Cuál es esta? Cierto es que son, pues, basadas en la ignorancia, basadas en este tipo de cuestiones, pero ¿por qué siguen existiendo? Estamos en el siglo XXI. Sí, el siglo XXI, en el siglo XXI se cometen muchos crímenes contra la humanidad. Sí. Acaban de, ¿no? Sí. La semana pasada le condenaron a 80 años de cárcel a un político de Centroamérica por crímenes contra la humanidad. ¿Y cuántos se han cometido en este siglo, en el siglo pasado, en el siglo XX? Digamos que más que quizá nunca en la historia anterior, ¿no? De la humanidad, sí. Entonces, ¿de qué nos podemos vanagloriar en este siglo XX, donde dicen que el peligro, uno de los peligros del hombre es el humanismo, la idolatría del humanismo? Pues la verdad que es más bien vergonzoso si somos, ¿no? Si hacemos un análisis como lo queremos hacer hoy de todo esto, pues es vergonzoso, tanto del punto de vista político, social como religioso, porque pues quizá es un poco paradójico el que yo hable sobre este tema. ¿Por qué? Si todos somos parte de una misma grey humana, Pues ¿no? ¿por qué? Porque la iglesia, las religiones y la iglesia católica en concreto, y las iglesias cristianas, que son las que, diríamos, dirigen la vida religiosa espiritual del continente americano y del continente europeo, pues son muy acusadas de esta homofobia. Y tú no sé lo que pensarás, si con razón o sin razón, pero que eso creo que lo Desafortunadamente, tenemos que aclarar un poco. Es que es desafortunadamente, precisamente. aparentemente sí es con razón. Y aunque yo quisiera pues entrar más el diálogo en el fenómeno humano, ¿no? Porque pues precisamente ahí está la base de todo. Mientras no crecemos o nos educamos en los valores humanos, pues todo lo demás, religiosos y políticos, pues caen sobre el vacío, ¿no? Entonces hace falta precisamente eso, una educación humana, de tal manera que pues el primer mandamiento de la convivencia humana, que normalmente se dice que es amar al prójimo como a sí mismo, ¿verdad? Pues yo creo que es otro. No es ese. Hay otro más básico que ese mandamiento. ¿Cuál es? A ver. Amar a Dios. No, pues amar a Dios. Si nada más al prójimo, a quien ves, dice San Juan, eres un Dios. mentiroso si dices que amas a Dios Dios, pero no al a quien no prójimo. ves y no amas al prójimo a quien ves, ¿no? Entonces, el primer mandamiento que tenemos que reinventar, creo, como base a ese otro mandamiento de amar al prójimo, es respeta a tu prójimo como a ti mismo. Y en cosas, es que es vergonzoso.
¿Cómo nos faltamos al respeto de tantas maneras? En este papelito que tengo aquí, que es un anuncio de internet sobre el Día Internacional contra la Homofobia, dice: la igualdad comienza cuando reconocemos que todos tenemos el derecho a ser diferentes. A ver, si nos examináramos cada día, cómo yo he respetado a tal o cual, a las personas con las que he convivido, cómo las he respetado en su ser diferentes, ¿verdad? Y te digo, esta camisa no la como sé. Que no, ¿verdad? Ya estoy faltándote al respeto, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Me has preguntado si te veías bien o no? No, claro. No me has preguntado, entonces ¿por qué te tengo yo que decir que esa camisa no te va bien? Pero padre, hace un minuto toqué un tema en el inicio. Indiscutible, todo esto se fundamenta en un factor que se llama ignorancia. Sí, ciertamente que la ignorancia la tenemos ahí, estamos empapados en ignorancia en todos los sentidos. Y de pilón ahora resulta que nos dicen que los niveles culturales y académicos de muchos países, por no decir de la mayoría, está de caída, está bajando, ¿no? Aparte es notorio. Y aparte de esa ignorancia académica, ¿verdad?, de una cultura básica, pues está la ignorancia humana de los valores, de reconocer los valores que tenemos, de qué nos sirve el que haya un código de derechos humanos, ¿no? De que haya la carta, ¿verdad? Carta de derechos humanos de la ONU, etcétera, ¿no? Entonces cosas son irónicas. Parecen burla, o sea, como quien dice, les vamos a decir todo lo que tendrían, lo que ustedes tendrían derecho, no lo que tienen. Pero Tendrían derecho. Lo que fuera hacer, bueno que tuvieran, ¿no? Porque claro, ustedes se darán cuenta de que en la práctica, pues, de esos derechos, ¿cuáles son los que observamos, ¿no? Un hombre, un ser humano, hombre o mujer, tiene derecho a una educación digna. Sí. ¿Cuántos millones? Muy pocos. A una casa digna. Igualmente pocos. Y así nos podemos seguir. Así podemos seguir. A opinar. No, bueno, eso creo que ya cada vez está más prohibido en este mundo. Pues, y derecho a la cultura, bueno, pues, hoy día, por ejemplo, la televisión, pues ya se está convirtiendo en un elemento fundamental de la cultura, ¿verdad? Hoy aparecía en el periódico Milenio que 70 millones de mexicanos no tienen acceso a internet. O sea, más de la mitad. Más del 50%. Bueno, y así sucesivamente. Entonces, bueno, como te decía, que resulta un poco paradójico, mucha gente, pues, por ejemplo, así como hay homofobia en relación a la homosexualidad y todos los grupos de diversidad de género que hoy día están saliendo del closet, como se llama en esta terminología, de estos grupos, pues también hay otras homofobias u otras fobias a otros grupos humanos, ¿no? Entre ellos nosotros. Los clérigos, así es. Los clérigos sufrimos a veces, bueno, yo no me voy a excusar y decir que a veces nos ganamos a pulso, ¿no? que nos odien, pero lo que sufrimos, ¿verdad? Pero otras personas, pues no, y ni tampoco, digamos, el hecho de que, pues, como dice el dicho, que mató un cura y ya lo llamaron matacuras, pues tampoco, ni tampoco todos los curas o religiosos, por el hecho de que haya algunos miles o cientos, no sé cuántos, de que hayan vivido vidas muy poco ejemplares o escandalosas, no quiere decir que todos son igual, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí hay esa clericofobia, ¿no? De que basta que digan, este es cura, ya lo
Sí, ya le pone las comillas, ¿verdad? De esto, del otro, de lo nuestro, de pederasta. Está ahí. Sí, cómo no. De corrupto. Y que vive del cuento y que vivir sí, como un cura, como decían antes, ¿no? Era una forma de decir que uno vivía bien, vives como un cura. Padre, ¿por qué el resentimiento social? ¿Por qué esa es una condición? ¿Por qué este resentimiento social y esta frustración de vida genera que grupos humanos provoquen una fobia sobre minorías simplemente por ser diferentes, en general? Yo creo que es primeramente porque somos tenemos unos límites o unos horizontes en nuestra vida muy limitados. El concepto de raza, el concepto de patria, el concepto de etnia, ¿sí?, el concepto del apellido, etcétera, todos esos conceptos humanos que nos los han inculcado tanto, ¿sí?, nos han hecho sentirnos pues muy elitistas, ¿sí?, dentro de esas pocas cosas que tenemos. Eso es una. Y luego otro elemento muy importante es la inseguridad. El ser humano es, no sé, yo creo que podríamos decir, esencialmente inseguro. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Sí? Esencialmente inseguro, existencialmente inseguro. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Quién es el que ataca al prójimo? Pues el que está inseguro. Por eso, pues, todos los ministerios del ejército en los países son de defensa, son ministerios de defensa, no son de ofensa. ¿Qué quiere decir defensa? Quiere decir que tú estás pensando que todo el mundo te va a atacar o que cualquier persona, cualquier país te puede hacer la guerra. Entonces, el decir ministerios de defensa quiere decir que tú estás en esa actitud, y entonces es un signo mundial de que y se traduce lo que llevamos dentro. Se traduce a niveles sociales, nacionales, internacionales, que el ser humano vive en esa inseguridad. Por todas partes le acecha la inseguridad, como lo vimos pues el año pasado con el famoso 12 de diciembre, que si venía el fin del mundo, cualquier cosa es suficiente para desequilibrar a no solamente a personas, sino a grupos humanos, a hemisferios y a naciones. Para segregarlos y hacerlos blanco de un intento de ¿qué? ¿Agresión anticipada? Sí, bueno, eso es digamos que es el resultado, pero a lo que íbamos de por qué se da esto, pues digamos que el hecho de sentirnos así tan inseguros, y por una parte, y de sentirnos tan orgullosos de nuestra propia identidad étnica o social, etcétera, religiosa también, pues nos hace ver a los demás como enemigos. Padre, a ver si entiende bien. Quiere decir que en la medida en que el ser humano es consciente de que estos parámetros que le han inculcado como nacionalismo o nacionalidad, etcétera, son origen de tanta frustración. Frustración y, no sé, de mala educación, de una educación pues que no ha sido, o sea, en el sentido humano, por el religioso, pues ha habido una educación muy, muy deficiente en el plano cristiano, porque el hecho de educarte en un plano moral, ¿no?, de inculcarte a ti las obligaciones y las amenazas, si no cumples con esas obligaciones, ¿qué pasa? Pues que produce una reacción de hostilidad o de apartamiento, ¿no? Y luego el inculcarte que la Iglesia Católica es la única iglesia verdadera, como lo seguimos oyendo todavía en algunos medios, pues ¿qué hace? Hace que miremos a los demás con un sentido de compasión, de pobrecitos, ¿no? Pues se van a ir al infierno, y quién sabe qué será de ellos, y están propagando mentiras en el mundo y engañando, todas esas cosas
toda esa mentalidad, eso hace que a todos los niveles, pues, crezca un ambiente negativo de fobias y de hostilidad, etcétera, ¿no? Pero cosas irracionales, ¿no? Como lo vemos en la sociedad, ¿tú has visto la película El Octavo Día? No. Pues te convendría verla. ¿Verla? El Octavo Día, sí, sí lo voy a ver. Te convendría verla para ver un poco esto, no porque tú seas... Sí, de ese tipo de gente, ¿no? Pero es que con personas tan inofensivas y tan dulces como es un niño mongolito, ¿eh? ¿Qué hace la gente? Ahí aparecen todos los protagonistas de esa película, son personas que tienen este síndrome, Down. Y entonces el protagonista es George, es un joven que tiene este síndrome de Down. Y pues resulta que por una parte toda la trama de la película es ver cómo este joven cambia la vida de una persona enfrascada en sus negocios, un hombre casi antisocial, le cambia totalmente su modo de ser. ¿Y cómo le cambia de su modo? Porque este George tiene, con esta, digamos, condición de vida del síndrome de Down, tiene unas actitudes humanas que lo desmarcan de su, de todas sus, ¿no?, sus obligaciones de estado, de trabajo, etcétera, ¿no? Y entonces lo cambia y lo hace de ser un hombre de negocios totalmente enfrascado en sus cosas y poco sociable, le cambia totalmente la vida y le hace ver la vida y las personas totalmente de otra manera, una visión mucho más humana y que, pues, sabiendo gozar de la vida. Pero por otra parte vemos cómo cuando estos niños o niñas van a un lugar, por ejemplo George se mete en una zapatería y lo ven de espalda y muy bien, hola señor, ¿en qué le puedo servir? Se da media vuelta y cuando la empleada le ve, pues se queda como asustada, como si hubiera, ¿no?, visto, quién sabe, pero pues qué le hizo el muchacho. Pero ya tenemos un prejuicio, ¿no?, de que en cuanto vemos a una persona físicamente con una limitación, ya estamos, si no en plan de susto, pero sí en plan de que no sabemos cómo tratarlo, ¿no? Entonces, es que fallamos en lo más mínimo, ¿no? En lo más elemental. Padre, me hizo recordar las palabras de una de las religiosas más famosas de la historia de la humanidad, que decía que yo no tengo nacionalidad y a mí nadie me pone fronteras, no tengo clase social porque la vida no es un avión, y no tengo raza porque no soy perro. Pensar así, vivir así y sentir así es un estricto sentido de la libertad. ¿Qué tanto el ver a estas minorías o grupos diferentes en una mente ignorante le hace sentir que pierde su libertad? Sí, pues sí, le hace perder, le hace sentir, todo lo que es una amenaza, pues para ti es amenaza de qué, de tu libertad. Todo lo que es una amenaza para tu vida es una amenaza contra tu libertad, de que esa persona puede perjudicarte de alguna forma, puede limitarte en tus derechos, etcétera, ¿no? Pero alguien que es capaz de pensar como esta mujer se da automáticamente más que cuenta que eso es una tontería. Sí, 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 claro. ¿Cuántos se dan cuenta? Pues es la Madre Teresa. Así es. ¿Y cuántos? Pues hay un canto del Padre Cecinho, ¿conoces? ¿Oye hablar de él? No. Un cantautor brasileño que dice también: yo soy del sur y del norte, del este y oeste, de todo lugar. Entonces el cristiano, de hecho, eso tendríamos que nosotros como cristianos, nos tendría que marcar esa mentalidad de la Madre Teresa. No es solamente para ella, es que ella es una persona cristiana. ¿Qué es usted? ¿Una persona cristiana? ¿Una seguidora de Jesucristo? ¿Y qué? ¿Dónde ha aprendido lo que dice y lo que vive? Pues en Jesucristo y en el Evangelio. Entonces imagínate si lo que observamos en nuestros ambientes religiosos o humanos, en países católicos, no está de acuerdo con esa mentalidad. ¿Qué tenemos? ¿Qué libertad ni qué libertad? Ignorancia supina.
Es lo que es, o sea, sí, proverbial, ¿no? No sabemos lo mínimo, porque si Jesús nos dice, ustedes son todos hermanos, ¿no? ¿Cómo tratas a tus hermanos? Lo vemos en las familias, los hermanos cuando todavía no han sido corrompidos, los hermanos cuando se tratan con relaciones realmente de hermanos, pues hay unos lazos que te unen y que te obligan a querer a esas personas, etcétera. A ver, ¿qué lazos sentimos a querer a cualquier persona desgraciada que nos encontremos en la calle, tirada por ahí por las drogas, etcétera? O a cualquier otra persona que no la conoces, ajena, que puede ser mal encarada o mal vestida, quién sabe, pero ¿cómo te sientes tú hacia ella? ¿Y cómo te sientes hacia otra persona muy linda, muy bonita, muy elegante, muy a todo dar? La reacción es diferente. Entonces, ¿dónde está? ¿Cuál es la razón de tu homofobia o de tu homofilia? Pues son cosas puramente externas. No está. Y es lo que nos falta, pues, una conversión al ser humano. O sea que, fíjate, ahora hablamos de conversión a Dios, conversión a Jesucristo. Bueno, conversión a Jesucristo sería bueno para que Él nos convirtiera al ser humano. Bueno. Ya te he dicho aquí varias veces que lo que Jesucristo vino a enseñarnos es a ser humanos, a ser buenos seres humanos, a ser humanos comportándonos con los como tales. Seres humanos como semejantes. Que los respetes, y no solamente los respetes, te sientas a gusto, nunca te sientas amenazado por un ser humano. Imagínense si llegáramos a eso. No, bueno, sería. Pero en la vida social, ¿no? Cuando vas a una cárcel a visitar a, ¿no? Que a lo mejor pues ahí también por la psicología, sí. Pues ya es el colmo de que te creas que te van a estar a ver quién te dispara un tiro. Pero en la calle se supone que la gente que va por la calle son igual que nosotros. La gente que viaja en el microbús, etcétera, son igual que nosotros, ¿no? Y entonces sí puede haber nacos o rateros, etcétera, pero no es la mayoría, sí. La mayoría es gente honesta. Padre, regresando, ahora sí ya, entrando ya mucho en el tema, específicamente, ¿por qué surge en la ignorancia la homofobia? Finalmente se trata de casi un tercio de la población que es tan heterogénea, donde encontramos seres humanos de una calidad humana, social, cultural, ideológica, importantísima y trascendente, y le puedo dar muchos ejemplos, en nuestro país es el maestro Salvador Novo y una gran cantidad. Como también, ¿verdad?, sociópatas deleznables y asquerosos, igual que pasa entre los heterosexuales, no cambia nada, es una condición humana, no de preferencia. Entonces, ¿por qué generamos? ¿Por qué la sociedad genera esta fobia? Pues yo creo que, bueno, una de las razones principales ha sido lo religioso. ¿Va implicado, sí? Sí, sí. Porque no es solamente en la Iglesia Católica, está en las culturas, en otras culturas de todo el mundo, aunque no sean cristianas, en la cultura, pues qué, pues en la cultura china, ¿no? O cultura japonesa, pues igual también. Se dice, aquí dice, como rechazo hacia la homosexualidad, como identidad vital, ¿no? Una forma, identidad vital, o como una forma de, o como un, caracterizada sí. Por unos actos, ¿no? Que tienen que ver con el sexo, ¿no? Entonces, dice, aquí entre mis notas, tengo en muchas regiones del mundo con este tipo de raíces religiosas, se persigue o discrimina la orientación homosexual, bien en forma de prohibición de actos afectivos o sexuales concretos, como ocurre en la mayoría de países islámicos y en Estados Unidos, o bien como rechazo hacia la homosexualidad como identidad vital. Este es el caso de países como China o Japón, una región cuya tradición sincrética, mayoría budista y sintoísta, la aleja de las culturas monoteístas occidentales. Entonces,
y antes ha hablado pues de las culturas religiosas cristianas, judías y judías, ¿no? Donde también dice, algunas identidades religiosas y culturas mantienen una postura moral de rechazo hacia la homosexualidad, es el caso de la ortodoxia cristiana, judía e islámica. Distinguir entre rechazo y condena y entre homosexualidad activa y pasiva es importante, ¿no? Que no, pues, aquí entra la homosexualidad, por ejemplo, pasiva es el estado, es la condición, es una identidad vital que no tiene que ver nada con ninguna connotación moral. Así es. ¿Sí? Y otra cosa es la homosexualidad activa, cuando ahí se da pues las relaciones sexuales entre gente del mismo sexo, que pues es todo eso, pues en toda la historia, todas las religiones prácticamente la han rechazado, porque aquí tenemos también testimonios de cómo en algunos grupos subétnicos de los incas parece que en general la homosexualidad en el incanato no era bien vista, ni siquiera pasivamente. También se dice que los mexicas o aztecas, aunque no comprobada, eran extremadamente intolerantes con la homosexualidad, a pesar de que algunos de sus rituales públicos tenían tintes homoeróticos. La ley mexica castigaba la sodomía con la horca, cuya palabra náhuatl corresponde a cuitlontli. El empalamiento para el homosexual activo, la extracción de las entrañas para el homosexual pasivo y muerte por garrote para las lesbianas. Entonces, en general, en todos los pueblos, el origen de todas estas actitudes de fobia tienen su origen en lo religioso, ¿no? Y pues yo creo que precisamente en ese sentido, el hecho de que hoy día nuestros países creyentes estén adoptando una actitud más laica, hace que tengamos una visión, pues no sé, más humana, más humana, de tal manera que, para empezar, pues yo no, si veo una persona que sea homosexual o transexual o lesbiana, ¿por qué tengo que estar pensando yo si estará en gracia de Dios, si será cristiana o no será? ¿Qué me importa a mí eso? Esa persona es una persona humana y basta, y basta. Y no tengo, como humano, pues no tengo por qué juzgarla, ni meterle, ni ponerme a pensar cómo vivirá, porque lo mismo podría pensar de ti. Y de cualquier otra persona, ¿no? Porque decimos, a ver, si hablamos de pecados, o ¿quién comete más pecados en cuestión de sexualidad? ¿Los homosexuales o los heterosexuales? Esa es muy buena pregunta, no sé. Pues cuál, o sea, pues depende de cada persona, no se puede generalizar. Para nada, para nada. Entonces, si nos pusiéramos a, si esa fuera la actitud que teníamos que seguir teniendo, pues tendríamos que, igual tendría que ser homofobia que heterofobia, ¿no? Entonces, hoy día, pues yo creo que esa es una de las ayudas que estamos recibiendo, de que seamos menos fanáticos con nuestra religiosidad, que no queramos imponer a todos nuestras ideas y que tampoco demos por hecho de que según cómo te veo, ¿no?, y cómo me caes, eres tú. Entonces, si me caes mal, debes de ser algún ladrón. O gente nefasta, ¿no? Nefasta. Y según cómo te veo que vistes, pues también ya te clasifiqué, ¿no? Entonces, esos prejuicios que tenemos hacia las personas, en este caso, pues han venido, se han originado fundamentalmente de los criterios religiosos. Claro está que, bueno, pues yo no sé si, por ejemplo, si estamos pensando, pero yo creo que todo, es que en la cultura europea, precisamente ya ves que el Papa Juan Pablo II se quejó, ¿no?, de que no hubieran puesto el cristianismo como una base de la cultura europea, ¿no? Bueno, pues tiene razón, pero en ese sentido, precisamente podemos ver que muchas de estas ideas que suceden en gobiernos que no son precisamente
cristianos, pero sus líderes tienen una formación cristiana, porque por ejemplo la Alemania nazi, ¿eh? ¿Qué? ¿Es un ejemplo de una Alemania cristiana? Uh-huh. Pues no, ¿verdad? Sin embargo, dice, la Alemania de principios del siglo XX regulaba la homosexualidad como delito por el párrafo 175. El ambiente de represión e hipocresía vivido se puede comprobar en el escándalo Hardin-Eulenburg. La situación cambiaría radicalmente con la llegada de los nazis al poder. La ideología nazi consideraba a los homosexuales degenerados, que no servían a su patria. A finales de febrero de 1933, en una campaña masiva, los clubes gays de Berlín y del resto de Alemania fueron cerrados, publicaciones fueron prohibidas, libros fueron quemados y organizaciones fueron declaradas ilegales. Durante el régimen nazi en Alemania se calcula que se persiguió a unos 100.000 hombres, de los que unos 50.000 fueron condenados. De estos, 5.000 a 15.000 fueron enviados a campos de concentración. La tasa de mortandad en los campos de concentración no es conocida. Los prisioneros homosexuales forman el escalón más bajo entre los diferentes grupos que permanecían en los campos de concentración, ya que su discriminación en la sociedad alemana se reflejaba en el interior de los campos. Fueron empleados a menudo para experimentos médicos, para buscar el origen de la homosexualidad, como fue el caso del médico Karl Bernet en el campo de concentración de Buchenwald, que buscaba una cura a la homosexualidad. Entonces, ¿todo esto de dónde proviene? ¿Proviene de ideas religiosas? Pues puede ser que la fuente de todo eso tuviera que ver con la moral, ¿no? Pero como que, ¿no? Se ha proyectado sobre la vida social de tal manera que ya uno no sabe si es una homofobia causada por hostilidad humana, por prejuicios, ¿no? Porque mucha dentro del ambiente es de que estas personas son personas depravadas, ¿no? De que son errores de Dios. Todas esas ideas se manejan, te lo digo porque yo tengo mucha relación con un buen grupo de personas en este grupo de diversidad de género. Y esas son las ideas que tienen muchos o muchas de ellas, ¿no? Que se sienten, pues, en ese sentido como pues, errores de la creación, de la naturaleza y de Dios, ¿no? Y entonces, pues, todo eso, ¿quién lo ha creado? Pues entre todos, como que nos hemos, como que instintivamente o anónimamente nos hemos puesto de acuerdo entre iglesias o religiones y sociedad, ¿no? Para crear de todo este ambiente de hostilidad que hoy en día, pues, digamos que sigue rampante, no es solamente una fobia, o sea, porque la fobia es algo psicológico, ¿verdad? Pero si te leo lo que te voy a leer ahora, en países en los que la homofobia está muy extendida, a pesar de no haber persecución estatal, las cifras de muertes pueden ser muy altas. De entre estos, Brasil es el país en el que más asesinatos de homosexuales se producen, habiéndose registrado 122 el año 2007, la mitad de transexuales. Los activistas de LGBT creen que la cifra puede ser superior, seguro. Con toda seguridad. Ya que no existe un control estadístico oficial, el segundo país en la lista es México, no me digas. Es México, con unos 35 casos por año. Y tercero, Estados Unidos, con 25 por año. Considerando la población, pues Estados Unidos se queda bastante abajo, ¿verdad? Y México, pues, si tiene 35 años, 35 casos, pero tiene la población la mitad o menos que Brasil. La tercera parte, entonces 3 por 3, 9. Pues no cantamos mal el bolerito, como se dice en México. Padre, ¿verdad? Hacemos un pequeño corte y un momento regresamos. Okay. Okay.
Only dumb dumbs are left. Porteurs de nos voix vivre. Dans mon réveil, sur une musique vive. Why bala bala, why bala bala. Transforma tu mente. Una estación de televisión por internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks. Transforma tu mente. Bien, padre, de regreso surgen dos preguntas que creo que son vitales para entender este problema. Es muy curioso, pero a mayor presión social, a mayor crisis económica, desempleo, frustración social grave, en general, las fobias y entre ellos la homofobia es infinitamente más grande. ¿Por qué se da este fenómeno? ¿Por qué toma las sociedades como chivos expiatorios a minorías, como pueden ser los homosexuales, como pueden ser personas con otras condiciones ideológicas, políticas o de costumbre? Pues ese es un estudio serio que habría que hacer, ¿no? Entre psicólogos y sociólogos tendrían que hacer ese estudio de por qué se da. Bueno, pues es que, fíjate, aquí dice, en esta información que tengo yo de aquí de México, concretamente de Guadalajara, es que más del 90% de las mujeres transexuales se prostituyen ante la discriminación laboral que padecen solo por ser mujeres con una identificación de hombres. Entonces, obviamente que va junto una cosa con otra, es decir, la condición económico-social lleva consigo pues el que tengan que, o sea, no tienes un trabajo donde puedas vivir dignamente del sueldo que tienes, entonces ¿qué haces? Pues te vas a taconear a la calle, ¿no? A taconear a la calle. Hablando de anuncios, padre, si nos permite un anuncio, comuníquese con nosotros
aquí en vivo al 47 52 28 48, o al correo de voz. También estamos en chat para escuchar sus opiniones, para leerlas y todos sus cuestionamientos y poderlos platicar entre ustedes y nosotros. Padre, en los últimos años, en las últimas dos décadas fundamentalmente, ha habido un fenómeno que es realmente deleznable. Se ha hecho por parte de los medios de comunicación, obviamente por el comercio, una campaña de dignificación hacia la imagen de los homosexuales, pero aquí viene el pero. El objetivo ha sido dos partes. Una, atraerlos políticamente hacia cierta orientación, y entonces no voy a decir nombres ni partidos, pero hay partidos políticos en nuestro país que, por ejemplo, dicen hacer campañas contra la homofobia, promueven leyes a favor de los homosexuales, etcétera, etcétera, con el objeto no de protegerlos, sino de hacer una demagogia para que voten por ellos dentro de 3 años. Y la otra es una parte comercial haciendo una campaña de dignificación con el objeto de más adelante haya bares gay o les, modas, gimnasios, o sea, realmente de explotarlos. Eso no es proteger a nadie, eso no es entender a nadie, y es lo que se está viviendo en Occidente. Sí. Bueno, pero es que, bueno, la raíz de todo eso, yo no me voy a meter en política mexicana, puesto que siendo extranjero, sí, no, 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 que las tengo, es por eso vetadas, ¿verdad? Pero que dijimos, pero, no vamos a dar nombres ni partidos, pero, pues en realidad. ¿Tú conoces algún partido político que sea netamente altruista, o si quieres desinteresado, que no tenga intereses políticos? Entonces, pues ahí está el problema, que todos los partidos políticos, pues, ¿cuál es el problema fundamental de la política? ¿Cuál es? La los atracción. Los partidos políticos. Así es. Los partidos políticos. Y la atracción. Si no existieran partidos políticos, la política sería lo que Aristóteles quiso, ¿no? El modo de gobernar a los pueblos de una manera justa y sensata, de tal manera que el pueblo fuera el que gobernara, ¿no? Porque esa es la política, es el gobierno del pueblo, no es la democracia como la hemos querido decir ahora. Democracia, el gobierno del pueblo, pero son las democracias, son precisamente la una especie de máscara de la falacia, ¿no? Falacia de la política, pero pues así, a eso es lo bueno. O sea, si tú quieres ser un, digo lo bueno para el político, ¿verdad? Quieres ser un exitoso político, pues sabes, tienes que saber engañar a la gente. Entre ellos a un tercio de la población, pero esto es absolutamente deleznable, ¿no? Entonces hay una serie de mañas políticas, de tal manera que, claro, pues ¿por qué dicen? En Estados Unidos, que les prometían que a los hispanos y que les iban a dar, y que pasa el periodo de elecciones y no pasa nada. Y luego viene otro, y ahora sí parece que ya, ¿no? Y así, pues, hay muchas promesas, y la gente, pues somos tan crédulos y tan ingenuos que nos creemos lo que nos prometen. En España, pues los PP, les Partido Popular, les prometió, después de tener al Partido Socialista, que los llevó a la bancarrota, pues eligieron al PP, pues así, con mucha euforia, mucho optimismo, mucha alegría, para ver ahora que están peor que antes, ¿no? Y los han engañado o con promesas que no podían cumplir, o porque luego no han hecho lo que podrían hacer. Porque jamás tuvieron la intención, ¿no? Más bien, ¿no? Quizá no tuvieron la intención, no tenían las formas o la pericia, pero de todas maneras les hicieron creer que sí. Entonces, pues todo eso que dices que puede pasar aquí, puede pasar en allá, pues es normal, ¿no? Y pues ¿quién sale perjudicado? Pues todas estas minorías que se creen lo que los políticos les prometen, ¿verdad? Uno de los problemas precisamente en ese sentido es la discriminación laboral, es decir,
las personas que, en este caso los homosexuales no tienen tanto problema, pero los transexuales sí, porque un transexual cuando hace su transición, pues pasa de ser hombre a ser mujer en su apariencia física.